Bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, ¿y ustedes? Te ve muy feliz. Sí, estoy muy contenta. ¿Estás contenta? Sí. ¿Cómo la vas llevando estando viviendo en México? ¿Ya cuánto hace que estás en México? Hace, creo que ya son 6 meses. Sí, no, re bien. La verdad que me sorprendió para bien. Yo siempre fui como muy de acá y de mi gente. ¿Tenía cierto miedo de cómo era vivir en una ciudad así? Sí, claro. Sí, tenía miedo, viste, de también estar en un lugar que no tiene costa y que yo qué sé, no sé, como la ciudad tan grande y todo eso, pero no final, amigos, no familia. Claro, me fui sola, pero al final me atrapó. Está muy, muy buena la ciudad, está divino y en realidad también es porque estoy haciendo muchas cosas ya que es a lo que iba, entonces la verdad que estoy feliz. Estás ocupada haciendo... Sí. ¿Y cómo ves esta nueva etapa de tu carrera? Bueno, ahora lancé mi primer álbum, que se llama Amores Náufragos, y lo lancé en Ciudad de México. Hice un show en un venue que se llama El Lunario, que es un lugar espectacular, que te juro que desde el día que fui a México soñé con ese lugar. Entonces para mí fue algo increíble, el lugar estaba lleno, fue una cosa loca. Y apenas lancé el álbum, ya fue como, ok, sigamos con el siguiente, ahora estoy escribiendo el segundo disco. Tengo un montón, tengo que ya empezar a elegirlo, pero lo voy a ir lanzando como sencillos. Uh-huh. Y después lanzar el disco, pero en principio voy a ir sacando algún sencillo antes de que termine el año seguro. Y se viene algo un poco más arraigado acá. ¿Sí? A también lo que me estaban pidiendo mucho. Opa. Acá. Sí. A ver, ¿podés contarnos un poquito más? Y bueno, yo como que volví a empezar a jugar un poco con la cumbia, o sea, estoy haciendo pop, pero en los ritmos y eso, estoy haciendo también alguna cumbia y bueno, probablemente sea lo siguiente que voy a lanzar. Así que para el verano de acá se viene como... ¿De qué van a hablar esas canciones? Ay, de amor. No, bueno, hay de todo, la verdad. Hay algunas que parecen historias de amor y no, en realidad no son, pero uno, o sea... Yo, de hecho, esas son las que pongo, tipo, para que no tengan una frase explícita que sea de amor, pero la gente igual las lleva también. Claro, claro. Viste que hay muchos temas, y lo veníamos hablando, creo que, a ver, a partir de lo de Shakira con Piqué, muchos mensajes subliminales. Sí. Hay muchos mensajes subliminales en algunos de los temas. Sí, sí, a mí me divierte. Ay, me divierte, sí. Bueno. Si lo hagan, que te sienta identificado, claro, obvio. Alguno tipo específicamente, viste, ahí... Mary, contanos, ya estamos terminando el programa, ¿estuviste en Argentina haciendo prensa, ahora acá? ¿Por cuánto tiempo te quedás? ¿Cuándo regresás? Bueno, vine por así una visita súper express, me hubiese gustado quedarme más tiempo, pero allá en México ya en la semana que viene voy a cantar con un artista que me invitó a su show, entonces me tengo que volver, viajo hoy de noche, así que nada, fue cortita pero intensa la visita a Uruguay, Y bueno, y después ya en diciembre vuelvo a venir, tengo algún show acá, a pasar también las fiestas y bueno, ya después me vuelvo para México. Divino tenerte en este ratito, sí, aquí con nosotros porque te queremos muchísimo. ¿Tenés la guitarra ahí? Tengo la guitarra. Obviamente, algo, te por vamos favor. A cantar, sin duda, para terminar el viernes. Hay cafecito. Opa. La mañana. Bien. Muy bien. Divino, ¿cómo se llama la canción? ¿Entonces un cafecito? Cafecito. Cafecitos. Bueno, ahí va. Pensó que era solo un juego, tal vez un simple coqueteo. Y cuando me pedías a mí que si me quedaba a dormir, te decía chao, hasta luego, que no estoy para esos ruedos, pero esta noche te diría que sí. Y ya no me lo has vuelto a pedir. Y ahora como bajo la cabeza pa' decir que tu propuesta me interesa. Y aunque me cueste tanto, no quiero irme a tu casa sin despertar contigo, ponerme de pijama, tu suéter los domingos, un beso en la mañana, sabor a cafecito, quedarnos en la cama hasta que sea un delito. Sé que te dije no me gustan los títulos, ahora quiero que se sepa que estoy con vos, que estamos volando como cometas y que a solas se nos va la etiqueta. Ay, me muero si yo con otra te veo en mi lista de deseos. Tú te volviste el primero. No quiero irme a tu casa
sin despertar contigo, ponerme de pijama, tu suéter los domingos, un beso en la mañana, sabor a cafecito, quedarnos en la cama hasta que sea un delito. ¡Bravo! Gracias, Meli. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Divina. Y así terminamos el viernes, qué mejor manera, ¿no? De terminarle, vamos con ahora con la